Así es, amigos y amigas del canal de La Opinión. ¿Quién no fue a ver al Grupo Firme al Zócalo de la CDMX? Un concierto totalmente gratis para el pueblo, del pueblo, y nos sorprendió tanto que ahí estuvimos cantando y coreando las canciones de este grupo que está causando sensación. Y la verdad, pues, los dejó de hacer. Fue un gran concierto, más de 150 mil personas. Sus grandes éxitos también lo pasaron en vivo en los canales oficiales de todo esto de la CDMX del gobierno. Y las tomas fueron excelentes, que hasta con un dron vimos cómo grabó toda la plancha del Zócalo, que estaba literalmente atascada, atascada. Y los que estuvieron ahí en vivo coreando las canciones del Grupo Firme, la verdad, pues ahí estuvimos. Y ¿tú qué piensas de este gran concierto? Pon tu comentario en la cajita de opiniones. ¿Qué rola te gustó más? ¿Qué momento te gustó más? También hubo intermedios en donde también hubo pequeños bailes folclóricos y la verdad fue muy bueno. ¿Tú qué piensas? ¿En qué parte estabas? ¿Cuál fue tu canción favorita? Y pues ese es el segundo concierto masivo de la CDMX. Ustedes recuerdan, estuvo el de los Maldita Vecindad y ahora el del Grupo Firme. Y pues ahora sí, literalmente, como dicen popularmente, ¿cuál pandemia? Ya la pandemia se acabó. Sí, su final, que pues ahí toda la gente, pues ya prácticamente, vamos a ponerlo así, literalmente hizo, pues ahora sí que, pues, la inmunidad de rebaño, porque nadie tenía cubrebocas, pues ya ahora sí que todo el mundo dice cubrebocas a la goma. La pandemia, pues, entre comillas, ya se terminó, porque pues está atascadísimo en Zócalo. Por el Grupo Firme, increíble. Ahora veremos cuál será el tercer concierto, que ya son gratis como era antes de la pandemia, en la CDMX. Así que Grupo Firme, como siempre, prendiendo a todos sus fans y público, y ahora lo hizo en la Ciudad de México, en el mero Zócalo. Sigue aquí en el canal de La Opinión, que tenemos más videos para ustedes. Recuerda activar la campanita para que todos nuestros videos te lleguen inmediatamente. Dale like y suscríbete. Se despide de ustedes el ciudadano de La Opinión. Cambio y fuera.